Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Se autorizó un subsidio de 760 soles por incapacidad temporal a trabajadores con COVID-19 y otro por un monto similar a los trabajadores en suspensión perfecta de labores. E-Salud pagará el subsidio excepcional a los trabajadores cuya situación haya sido aprobada por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Las Fuerzas Armadas desplegarán 62.000 efectivos en todo el país para garantizar la seguridad de las elecciones de este domingo 11 de abril. Los militares se suman a los 96.000 policías que forman parte del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2021 para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Atención a los electores que deban movilizarse en transporte público este 11 de abril. El servicio estará habilitado desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche a fin de evitar aglomeraciones y prevenir el contagio del COVID-19. En ese horario también operará la línea 1 del Metro de Lima y Callao, el Metropolitano y los corredores complementarios. Aviones de la Fuerza Aérea llevaron a Piura y Lambayeque 8 kits de camas UCI y 50 balones de oxígeno medicinal respectivamente. Este envío forma parte de la estrategia del Ministerio de Salud para reforzar la respuesta ante la segunda ola de la pandemia del COVID-19. Con mucho ingenio, dos estudiantes de ingeniería han desarrollado un equipo esterilizador capaz de desinfectar alimentos, agua y todo tipo de material e indumentaria. Este equipo de desinfección, parecido a un microondas, puede eliminar al virus del COVID-19 como a cualquier otro tipo de microorganismo y ya se utiliza en algunos hospitales del Perú. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.pe.